aproximadamente, recibí una invitación para llevar a cabo el proyecto de Shorashim por primera vez en el Colegio Sinai. Empezamos las conversaciones con la licenciada Esther Rubinstein, coordinadora general del colegio, con el rabino David Chocron, el director del colegio, y con el licenciado Edgar Benaim, presidente de la Asociación Israelita de Venezuela. Y una vez finalizaron las Hagim, iniciamos lo que sería el recorrido de este hermoso y espectacular proyecto que es Shorashim. Y que es un proyecto que lo que busca o su finalidad es reforzar la identidad judía de los alumnos a través de una introspección en su propia historia, con el objeto de que la historia de cada una de sus familias se mantenga y no se pierda. Iniciamos entonces un largo recorrido que nos llevó a estudiar una gran gama de temas. Por ejemplo, las biografías de las familias, la línea del tiempo personal, los países de origen, donde vimos varios temas. Las travesías, las anécdotas de los viajes, el mapa de recorrido, personalidades emblemáticas de las comunidades judías de cada uno de los países de origen y los datos generales del país al que estamos haciendo referencia. Estudiamos el árbol genealógico, el valor de los documentos, de los objetos y el valor de las fotos en la historia de una familia. Hicimos escudos familiares cada uno según su perspectiva. Estudiamos sobre el origen y el nombre de los apellidos de los niños y también investigamos un poquito más allá para completar nuestro álbum familiar y hacer la entrega final con respecto a recetas familiares, ¿verdad? Canciones en idioma original de los antepasados o incluso algún refrán típico o expresión típica de la familia. Realmente ha sido un año maravilloso, ¿verdad? Y llegamos al fin de este recorrido y tenemos que hacer un cierre el día de hoy. Lo hacemos por Zoom porque la pandemia mundial, el COVID, pues no lo permite de otra manera. Me hubiera gustado que fuese personalmente en el colegio haciendo un cierre, pero lo hacemos hoy y aquí y lo hacemos con un broche de oro porque pienso que este año ha sido muy enriquecedor y maravilloso para todas las personas que hemos estado involucrados. Y es por eso que quiero desde lo más profundo de mi corazón agradecer a la Asociación Israelita de Venezuela y al Colegio Sinai por confiar en mí y por darme la oportunidad de llevar a cabo el proyecto de Shorashim por primera vez en el colegio. Y por supuesto que quiero agradecer a todos mis alumnos y alumnas de cuarto y quinto año del colegio por haber sido tan espectaculares durante este año, por recibirme siempre con una sonrisa amigable y dulce, por ser respetuosos y por ser súper receptivos a la realización de este proyecto. Espero que sea la primera de muchas otras veces que podamos llevarlo a cabo y quiero dejarlos a todos ustedes con las expresiones y con los comentarios de los mismos alumnos, de los protagonistas de este Shorashim y ver cómo fue su participación a lo largo de este año escolar. Muchísimas gracias, Todá, Shalom, Beleitraot. Para mí, el haber hecho este trabajo de Shorashim fue una experiencia increíble e inolvidable que me ayudó a conocer más a mi familia, a saber más sobre el origen de mis nombres y mis apellidos, sobre los países de los que provengo y me ayudó a conectarme con mis antepasados, que aunque la mayoría no los llegué a conocer, ahorita a través de todas sus anécdotas y sus historias que investigué, siento como si los conociera de toda la vida. Me parece un trabajo espectacular porque aparte de todo lo que investigué nuevo, también pude recopilar toda la información que teníamos ya sobre mi familia y siento que eso va a ser algo que dure por muchísimas generaciones más. Y me gustó mucho porque no es un trabajo que haces sobre un tema específico que te dan, es un trabajo que haces sobre ti y tu familia, que es lo más bonito que hay, y es un trabajo que dura para toda la vida. De verdad, gracias por esta oportunidad. Para mí poder haber hecho este trabajo tan increíble de Shorashim significó mucho, ya que fue mucho trabajo y mucha dedicación que seguro quedará por el resto de nuestras vidas en nuestros corazones. Descubrí personajes de mi familia que no sabían que habían, anécdotas increíbles, algunas chistosas que tampoco las sabía, y esto quedará por siempre en nuestros corazones. Gracias Morá, Miriam por habernos dado esta oportunidad tan grande y por dedicarse tanto tiempo en nosotras y en este gran proyecto. Y gracias al Colegio Sinai por habernos dado por primer año esta oportunidad tan especial y tan bonita como es el proyecto de Shorashim. Este proyecto para mí fue algo muy enriquecedor como persona y como familia,
porque aprendí muchas cosas sobre mis antepasados y lo que más me impactó fue ver las fotos de mis tatarabuelos, que en verdad no les ponía cara ni sabía quién eran. Y eso me impactó mucho y me encantó hacer este proyecto y espero que las demás gente cuando les toquen sus años lo aprecien y le den la importancia que tiene. Hola, para mí Shorashim fue una experiencia inigualable e inolvidable. Esta experiencia me dejó marcada muchas cosas y una de ellas es que fue que me pude conectar más con mi familia, pude hablar más con mis abuelos, con mis abuelos que no tenía tanto contacto con ellos, y pude conocer y ver más cosas sobre mi familia y mi pasado. Para mí este trabajo de Shorashim es un trabajo muy bonito y un trabajo único, ya que no es un trabajo como cualquiera, sino es un trabajo que se trata sobre mí y sobre mi familia. Entonces disfruté muchísimo hacerlo, cada parte del trabajo, cada vez aprendía más y me gustó muchísimo hacerlo. Aprendí sobre mis orígenes, de dónde vienen mis abuelos, de dónde vienen mis bisabuelos, cómo era la vida de antes, que era muy diferente a la de ahora, cómo hacían ellos las cosas, cómo llegaron para acá a Venezuela, cuál fue su recorrido, cómo hacían todo, y aprendí muchísimo también historias y anécdotas de mis abuelos, de mis padres, que disfruté muchísimo, y sobre personas que ni siquiera sabía que existían y en verdad son mi familia. Entonces me gustó mucho que este proyecto de Shorashim llegara al Colegio Sinai por primera vez. Hola, me llamo Shirel Benzazón y estoy muy agradecida con el Colegio Sinai por habernos dado la oportunidad de realizar el proyecto de Shorashim, ya que es una experiencia muy bonita y que todos los Yehudim merecemos vivirla, porque aprender sobre nuestros familiares y sobre su pasado es muy especial. Gracias al proyecto de Shorashim pudimos agarrar toda esa información que está en el aire sobre nuestra familia y juntarla para poder seguir transmitiéndola de generación en generación. Aprendí mucho, me enriquecí de mucha información sobre mi familia y ahorita me siento más conectada con ellos. Hola, mi nombre es Moshe Chocron. El trabajo de Shorashim para mí significó mucho porque aprendí sobre mi familia, aprendí lo importante de saber todo lo de mis antepasados. También disfruté mucho a la hora de hacerle las encuestas a mis familiares porque me contaron anécdotas muy interesantes y a la vez muy graciosas. Y de esa forma quisiera agradecer a la Morá y al colegio por darme esta oportunidad de poder hacer un trabajo como este. Para mí, haber tenido la oportunidad de realizar este proyecto Shorashim significó haber conectado más profundamente con las raíces de mi familia. El haber podido investigar sobre mi pasado y el pasado de mis familiares me hizo comprender que pertenezco a una familia con toda una historia. Me fue muy interesante enterarme de miles de historias de cada uno de los miembros de mi familia. Y sin duda, ahora valoraré más a cada uno de mis familiares. De mis experiencias favoritas del trabajo fue, bueno, descubrir muchas fotos que no había visto de mi familia, de mis antepasados. Y cuando estaba revisando el árbol genealógico también, vi que tenía muchas como relaciones con otras, con gente que no sabía que tenía, que conocía, pero no sabía que tenía como una relación, como que éramos familia, conectado por alguna parte. Bueno, eso es lo que más me gustó. También obviamente fue interesante cuando hice el logo de el escudo familiar. También me gustó porque ya tenía, mi familia siempre tuvo el mismo, o sea, Alan y yo también usaron uno muy parecido y yo como que usé la base de ese y lo mejoré. Entonces esa parte me gustó mucho porque quedó cambiado, o sea, quedó como algo que hice yo, porque muchas cosas ya las había hecho Alan. Y bueno, esa era mi experiencia general. Muchas gracias por eso. Yo soy Benjamín Chocron, alumno de quinto año del Colegio Sinai. Este año pudimos participar en el proyecto de Shorashim con la Mora Miriam Obermeister de Schmidbacher, la cual con mucho esfuerzo y dedicación nos ayudó a concluirlo. Y a mí me gustó mucho este proyecto en especial, porque pudimos
buscar información sobre nuestro pasado, el pasado de, la de nuestra familia, de dónde los orígenes, de dónde venimos. Y aparte de eso, también nos muestra el valor sentimental que tienen algunas cosas dentro de la familia. Y bueno, muchas gracias, Morán, por esta maravillosa experiencia. Bueno, la verdad que este proyecto fue para mí muy interesante y muy divertido a la vez. Aprendí muchísimas cosas sobre mi familia. Una de las cosas que más impactó fue los objetos personales, que no sabía ni que existían y ahorita los veo en mi casa. Me alegra mucho de haber hecho este proyecto y siento que lo voy a recordar para toda mi vida. Gracias. Lo que me gustó del proyecto fue que conocí un lado de mi familia que no conocía y que también vi cómo vivían en sus países de origen y cómo miraron a Venezuela, y que tuve conversaciones con mis abuelos y me contaron cosas de su vida en otro país, en su país de origen. Y también me encantó ser la primera promoción de Ciudad de realizar el proyecto, y que bueno que pusieron ese proyecto en la escena y para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, hola, mi nombre es Joseph Ayón y estoy de cuarto año en Sinai, y en verdad para mí el proyecto es así, uno de los proyectos más divertidos e interesantes que he hecho, porque me aprendí mucho sobre mis antecedentes y mi familia, y pude averiguar y aprender cosas que no sabía sobre mis abuelos y mis antepasados. Y en verdad se lo recomiendo a mucha gente para todos los videos, para que puedan saber de dónde son sus raíces y de dónde vienen y qué somos. Buenas tardes, mi nombre es Jacobo Wanich, alumno de cuarto año. Este año pude hacer el proyecto de Sorosim y tengo que decir que me gustó mucho ese proyecto, ya que aprendí mucho sobre los países de origen de mi familia, como Marruecos o España, o Melilla. Y también conocí varios familiares que no sabía que eran familias míos, y gracias a este proyecto lo aprendí. Quisiera agradecer a la Morada por tenernos paciencia en las clases y muchas gracias por todo. Hola, mi nombre es Yair Levy, estudio en el Colegio Sinaí en quinto año, y la verdad es que el proyecto Sorosim me gustó mucho porque aprendí todo lo que tiene que ver con mis antepasados, también aprendí sobre mis orígenes, que es Yemen, Egipto e Israel, y quería agradecer mucho a la morada por haberme enseñado, y gracias. El proyecto Sorosim fue una de mis mejores clases, ya que aprendí muchas cosas nuevas. Aprendí de dónde venían mis abuelos, de dónde provienen todos mis antecedentes. Aprendí muchas cosas nuevas de las cuales no sabía de mi familia. Habían primos que ni siquiera sabía que existían y son mis primos. En las clases me divertí mucho en las clases. Hablaba con mis compañeros, les mostraba mis fotos, mis recuerdos, mis historias de mis antepasados. También disfruté mucho las clases, aprendiendo sobre los Yehudim de antes, de por qué están los apellidos de hoy en día y de dónde provienen y la historia de cada uno. Y bueno, aprendí el significado de mi nombre, de mi apellido. Y aún así, cuando estábamos en esta epidemia de coronavirus, no abandonamos este proyecto y seguimos teniendo clases por Zoom con la profesora Miriam, y seguimos teniendo una clase corrida y cada uno seguía mostrando sus historias, sus fotos, sus objetos de valores y todo lo que tenían. Y la verdad me gustó haber pasado por esta experiencia.